aquí veis como un Tesla motor eléctrico gana a los motores de combustible. Obviamente este Tesla no alcanza más de 230 km por hora. Los que veis ahí son Muscle Cars, que alcanzan hasta los 300 si se lo proponen. Lo siento por la calidad del vídeo, es que la cámara va mal, lo siento. Aquí adelanto. Con un Tesla en curvas. Ahí me he salido. Me propongo adelantar un Chevrolet, meto por interior, dice, coge el rebufo de Chevrolet, alcanza el puente de la chicane y por interior adelanta dos coches a la vez. Salgo del túnel, curva abierta hacia la derecha. Adelanto al Eco Motor Sport. Ahí le doy un golpe por detrás. Lo embestí, sí, lo embestí. Giro a la izquierda, una curva cerrada. Dos curvas zigzag fáciles de 145. El morro de Tesla está tocado. Última vuelta, señores y señores, y voy en tercer lugar. El rojo que está delante es el segundo. Es un Callaway C7. A mí me he salido un poco, pero apenas pierdo velocidad. Apurando las curvas, curva derecha del túnel, adelanto, intento a Callaway y por interior adelanto un Callaway por curvas. Ahora viene la bajadeta y tengo que adelantar a Ford Mustang Boss. Apurando las curvas al máximo, por eso se me recula el coche. Giro a la izquierda, último túnel. Me meto en la izquierda, adelanto a Ford Mustang en la última curva, en recta, la cosa está muy reñida, los dos Ford Mustang, voy a intentar adelantarme, me cierro la curva y meta.